Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Única Esperanza. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Están bien? ¿Están animados? Bien. ¡Qué bien! Y ustedes allí en sus casas, en las iglesias, ¿cómo están? ¿Están bien? Todos contentos porque hoy estamos nuevamente dispuestos para participar juntos de esta programación que está trayendo mensajes de esperanza. Y vamos a hacerlo ahora saludando a algunas personas que nos han enviado sus mensajes. Algunas iglesias se han hecho presentes. Un saludo cariñoso a la iglesia de Ñuñoa que nos está viendo en este momento. También a la iglesia de Coquimbo, a la iglesia de Rancagua, a la iglesia de Nacimiento en Los Ángeles. Y también desde el extranjero, Venezuela y Argentina, esos hermanos que nos han mandado un saludo cariñoso, también lo retribuimos con mucho cariño a cada uno de ustedes. Todos pueden participar de esta programación a través del canal que está en www.nuevotiempo.cl, también en YouTube y a lo largo de todo el país en las emisoras de Radio Nuevo Tiempo que está saliendo en vivo en este momento. Quiero invitarles para que juntos alabemos a nuestro Dios, como hacemos cada noche. ¿Quieren cantar al Señor? Así es, porque solo el Señor es digno de toda alabanza y de toda gloria. Y vamos a exaltar su nombre en este momento. Vamos a cantar a nuestro Dios. Porque Él es la perla de gran valor. Él es la rosa de Sarón. Cantemos. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi salvador. Eres la roca de poder, eres la roca de poder, el manantial para mi ser, contigo venceré. Vamos a exaltar el nombre de Jesucristo. Cristo, Cristo, canta. Cristo, mi Señor. Digno eres tú. Digno eres tú. Cristo. Cristo, mi Señor. Digno eres tú. Solamente las damas canten, por favor. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi salvador. Maravilloso se escucha, amén. Ahora solamente los varones. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Y ahora todos juntos. Damos un aplauso a nuestro Dios, que Él es digno de toda gloria y toda alabanza. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Solamente Él es digno de todo loor. Él es nuestro Salvador. Y queremos invitarlo como lo hemos hecho cada noche, porque Él es el invitado especial. Sin el Señor Jesús, sin su presencia, nada tiene sentido. Él es al quien nosotros debemos invitarlo para que venga a ayudarnos, fortalecernos, a enseñarnos con su palabra. Él pueda suplir nuestras necesidades. Lo necesitamos en esta noche, ¿no es así? Vamos a cantar.
ven, inspíranos, ven. Sonó recién a capela. Cantemos el coro, la parte del coro, solo a capela. Señor. Señor, queremos darlo en gratitud a ti. Acepta nuestro corazón. Ven. Que ese sea nuestro deseo esta noche, que el Señor pueda transformar nuestra vida. Y vamos a pedir su presencia a través de la oración. Quiero invitar al pastor Humberto Gálvez para que pueda conducir esta oración inicial. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Amado Dios, en esta noche queremos darte gracias porque podemos estar ante tu presencia. Y gracias porque tu presencia nos da seguridad. Y en esta hora queremos ensalzar su nombre, alabar su nombre y engrandecer su nombre. Es por eso en esta hora oramos para que su Santo Espíritu sea derramado en cada corazón que hoy, Señor, vino a escuchar su palabra. Así que, Señor, aquí están nuestros oídos, aquí está nuestro corazón para someterse a su palabra y así escuchar su voz hablando a nuestro corazón. En esta hora queremos darle gracias, mi Señor, por cada bendición que hemos recibido durante el día. Gracias porque usted ha sido bueno para con nosotros. Y en esta hora queremos que usted unja los labios del pastor Luis González y, Señor, ese mensaje que él trae sea el mensaje que necesita nuestro corazón. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Muy bien, estamos ya en nuestra cuarta noche recibiendo la palabra de Dios. Y quiero invitar para que nuestro pastor Luis González venga nuevamente para exponer el mensaje que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Pastor, bienvenido nuevamente, muchas gracias por acompañarnos gracias. Y por estos mensajes tan inspiradores. Amén, alabado sea el Señor. Gracias, mi amigo Pastor Dani, gracias. Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos a este momento de reflexión, de estudio de la palabra de Dios. Ha sido para mí un honor estar aquí, un privilegio muy grande
em poder estudar a Bíblia com este grupo tão seleto, tão especial aqui de Temuco. Bendiciones a todos e alabado seja o Senhor. Um saludo especial a nossos amigos que por la tele nos miram, acompanham e também estudam a Bíblia conosco. Um forte abraço, bendiciones a cada pessoa, a cada família, a cada igreja. Temos igrejas reunidas por todo o país e em outros países também. Um saludo a todos. É uma alegria tê-los neste programa. E um saludo a los amigos que através de internet, de la web, acompanha nosso programa. Que o Senhor esteja contigo, esteja com sua família, esteja especialmente essa noite de uma maneira especial para que o tema se esteja claro para ti. E um saludo a los amigos de la Rádio Nuevo Tiempo. Bendiciones a cada um. É uma alegria também tê-los conosco nessa noite. Muito bem, antes de começar a prédica, o tema, nós entregamos uma tarjeta como esta para cada amigo, amigos invitados especiais, ou seja, esta tarjeta não entregamos para os adventistas, sino para nossos amigos invitados. A ver, receberam? Quantos receberam uma tarjeta como esta? A ver, levante por favor. Levante, por favor. Muito bem, muito bem. Ok, esta tarjeta é para todos nossos amigos invitados. E se há uma pessoa que um dia foi membro da igreja e agora está apartado, se alejou, também necessita ter essa tarjeta. Porque essa tarjeta faz parte de meu tema, faz parte do tema de hoje, ok? A ver, há uma pessoa que entrou e não la recebeu? Ou seja, um amigo, uma amiga. A ver, levante a mão, por favor. Aqui temos desse lado, pastor, poderia entregar aqui outro? Há várias manos, várias manos. Por favor, há que receber essa tarjetita, há que tomar um lapiseiro. Se diz lapiseiro ou bolígrafo? Se entende, não? Ok, lapiseiro pode ser. Porque nós queremos ler juntos agora e queremos llenar agora esta tarjeta. Porque isso faz parte de meu tema. Por favor, tome-la, busque um lapiseiro e vamos llenar esta tarjeta agora, antes de começar nosso tema. Todos já? Já temos aí, irmã? Chegou? Chegou. Por favor, tome um lapiseiro, vamos a llenar esta tarjeta. Diz assim: minha decisão. Número 1. Eu amo a Jesus e quero ser fiel hasta el fim. Que maravilha, não? Eu creio que todos estamos de acordo. Todos amamos a Jesus. Então, se tu estás de acordo, por favor, marque esta opção com uma X. Ok? A segunda frase: quero entregar minha vida completamente a Deus. Eu creio que todos queremos, não? Todos queremos. Então, marque a segunda frase também. A terceira: desejo ser bautizado esta semana. Essa é uma pergunta interessante. Todos queremos ser bautizados e todos necessitamos ser bautizados. Então, marque também a terceira frase e a última: necessito que orem por mim e por minha família. Quantos necessitam de oração, não? Eu necessito e creio que todos necessitamos. Então, marque a quarta opção e, para garantizar, marque todas. Marque todas, aí já está. E abaixo, por favor, ponga seu nome. Su nombre, su dirección, un teléfono para contacto, su correo electrónico y fue invitado por una persona y ahí puede poner el nombre de la persona. Guarde esa tarjeta contigo, no la entregue a nadie, ¿ya? Mantenga contigo, porque al final voy a pedir que cada uno que tiene esa tarjeta para pasar aquí al frente con la tarjeta en manos y voy a hacer una oración en favor de lo que marcamos aquí, ¿ok? Por favor, guarde a tarjetita contigo, al final vamos a utilizar. Muito bem, agora estamos preparados para o tema de hoje. Les invito, irmãos, por favor, que abram a Bíblia comigo, no Evangelho de Juan. Evangelho de Juan, capítulo 10. Capítulo 10,
versículos 14, 15 y 16. Repito, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 14, 15 y 16. Con la Biblia abierta, queremos orar otra vez, hacer otra oración. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por este momento tan hermoso, especial en nuestras vidas, porque estamos con la Biblia abierta y vamos a estudiar un tema clave para nuestra vida espiritual. Por favor, Señor, que el Espíritu Santo permanezca con nosotros, que el Espíritu se mueva de persona en persona, trabajando, tocando cada corazón. Entregamos cada persona en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 10 de Juan, versículo 14, escrito está: Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Además, doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de ese redil. A esas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Nuestro tema estará embasado en los tres versículos, básicamente en dos versículos. Y este tema está dividido en tres partes. La primera parte está en el versículo 14. La segunda parte también está en el versículo 14. Y la tercera y última parte está en el versículo 16. Consideremos otra vez el versículo 14, por favor. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas. Ahí está la primera parte. La primera parte del sermón dice que Jesús es el buen pastor y Jesús conoce sus ovejas. Esto es un lenguaje simbólico. Es una expresión totalmente figurativa. Y Jesús habla de una manera muy interesante: Yo conozco mis ovejas. Hermanos, en realidad, Cristo conoce cada uno de nosotros. Y la manera, la forma como Cristo conoce a cada uno de nosotros es una manera diferente. Yo podría decir que Cristo conoce a ti mejor que tú mismo. O sea, Cristo conoce a mí mejor que yo. Yo me conozco, pero Cristo me conoce aún mejor. Cristo conoce a ti de una manera que ni siquiera tú mismo te conoces. ¿Por qué? Porque Cristo sabe lo que pasó contigo, lo que pasó. Cristo sabe lo que pasa y Cristo sabe lo que va a pasar. Mañana, semana que viene, el próximo mes, el próximo año. Ese es un detalle. Pero hay otro detalle importante. Cuando yo, Luis, conozco a una persona, yo conozco una persona y descubro, por ejemplo, lo que esta persona tiene de bueno y de malo. Y cuando nosotros, seres humanos, descubrimos los problemas, los defectos de otra persona, ¿qué hacemos normalmente? Nos alejamos. Y hablamos con nuestros hijos acerca de otra persona y comentamos con nuestra familia: mira, estás viendo esta persona, tal persona, esta persona, otra persona, cuidado, esta persona es peligrosa, esta persona es una persona mala porque hace esto, piensa así, vive de esta manera y tal. Por favor, mi hijo querido, no te acerques a tal persona, porque esa es una persona que no es una buena influencia para ti. Cuando nosotros miramos a alguien, conocemos a alguien, normalmente cuando descubrimos sus problemas, sus defectos, sus pecados, sus errores, nuestra tendencia natural es que cosa es alejar de esta persona, es evitar esta persona.
¿Ok? Ahora vamos a ver cómo mira, cómo ve el diablo. Cuando el diablo ve una persona, ¿cómo el diablo se porta, por ejemplo? El diablo mira hacia ti o a mí o a una persona que está afuera. Y el diablo ve nuestros defectos, nuestros errores, nuestros pecados, nuestros problemas. Y el diablo, cuando ve lo que tenemos de defecto, de pecado, el diablo te odia. El diablo te odia. El diablo tiene como una rabia de ti. El diablo lo mira, lo ve, sabe tus problemas, y el diablo pone su dedo en la herida para que tú sufra más. ¿Ya? Así lo hace el diablo. Ahora escúchame. ¿Y Jesús? ¿Cómo hace Jesús? Jesús hace como tú, no. Como yo, no. Como el diablo, tampoco. Cristo lo mira. Cristo sabe tus defectos, Cristo conoce tus puntos fuertes y tus puntos débiles, Cristo sabe todo acerca de ti, sabe lo que pasa en tu vida en privado, sabe lo que pasa entre cuatro paredes, sabe lo que pasa en tu matrimonio, sabe cuáles son los aspectos positivos y los aspectos negativos que tú tienes, y la diferencia es que Cristo aún te ama, amén. O sea, Cristo sabe lo que tenemos de bueno y lo que tenemos de malo. Y Cristo, a sí mismo, nos ama. Y nos ama y no se aleja de nosotros. Cristo, con cariño, con amor, Cristo se acerca, Cristo abraza, Cristo te llama, Cristo te ama. Y Cristo hace una obra interesante para nos rescatar, para nos salvar, para nos sanar. Amén, hermanos. Mira la diferencia. Por eso está escrito: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Cristo te conoce a ti de una manera tan maravillosa. Él sabe lo que tú estás pensando, lo que va a pensar mañana. Todo, todo, todo Cristo sabe. Y no solamente sabe, Él sabe y aún te ama. Te ama y te ama. Mira, hermanos, amigos que acompañan por la televisión, que acompañan por la internet, que escuchan por radio, atención, Cristo te ama y te ama mucho. Y no importa, no importa lo que tú haces, no importa lo que tú haces, si tú haces una cosa buena, Cristo no va a te amar más. Y si haces una cosa mala, Cristo no va a te amar menos. O sea, no hay nada, no hay nada que los seres humanos puedan hacer. Para Cristo amar más o amar menos, Cristo ama a todos de la misma manera. Cristo te ama, si tú eres fiel, Él te ama, si tú eres infiel, Él te ama, si tú tienes un vicio, Él te ama, si tú no tienes vicios, Él te ama, si tú eres adventista, Él te ama, si tú eres católico, Él te ama, si eres espiritista, Él te ama, si eres pentecostal, Él te ama, si tú crees, Él te ama, si tú no crees, Él te ama, si tú eres ateo, Cristo te ama, si estudias la Biblia, Cristo te ama, si no estudias, Cristo te ama, amén. Cristo te ama y punto. No importa si tú eres una persona feliz o infeliz, si eres rico o pobre. No importa si tú eres una persona que tiene una familia maravillosa o una familia llena de problemas. No importa si tú eres una persona que es amada o no es amada, Cristo te ama. Y esto es importante para que se quede claro. Cristo te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Diga amén. Entonces levanta esta cabeza. ¿Por qué está ahí mirando abajo? Levante la cabeza. Tú eres hijo de Dios. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Y el Padre ama a sus hijos. Y te va a amar hasta el fin. Hasta el fin. Ahora, hermanos, la Biblia dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las amo. Qué maravilla. Ahora, esto es bueno, es dulce, es maravilloso, pero no es suficiente. Interesante, ¿no? Es bueno, es dulce, es impresionante
Y podríamos terminar el programa aquí, ¿no? Pero eso no es suficiente. Y te explico por qué no es suficiente. Imaginemos una pareja, un matrimonio, ¿ok? La esposa ama a su esposo, pero ama de pasión, de corazón, de una manera profunda. La esposa ama, ama, ama y ama, pero el marido no la ama. Yo pregunto, ¿este matrimonio subsiste? No. ¿Por qué no? Porque solamente una persona ama y la otra no ama. Ahí viene la segunda parte del tema. La segunda parte del tema en el versículo 14 otra vez. Dice así: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas. Ahora viene la segunda parte. Y las mías me conocen. Ahí está el tema. Ahí está el problema, yo diría. ¿Por qué? Porque no es suficiente el amor de Dios por ti. Es suficiente para alcanzar y para dar tiempo, oportunidades y oportunidades. Claro, en ese sentido sí. Pero si Cristo te ama y 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 te ama, y si tú no lo amas, estás perdido. Estás perdido. Si Cristo te conoce a ti y si tú no lo conoces, estás perdido. Por eso la segunda parte del tema es tan importante cuanto la primera parte. Porque la segunda parte dice: y las mías ovejas me conocen a mí. O sea, que Cristo te conoce, yo no tengo duda. Que Cristo te ama, yo no tengo dudas. Ahora, ¿será que tú y yo lo conocemos? Ahí yo tengo dudas. ¿Será que nosotros lo amamos? Ahí yo tengo dudas. Porque Cristo en la segunda parte dice: y las mías ovejas me conocen. Hermanos queridos, nosotros tenemos una gran necesidad. Nuestra gran necesidad es conocer a Jesús, conocer a Dios, conocer nuestro Padre Celestial. Cristo te conoce, ok, está bien, pero tú necesitas conocer a Jesús. O sea, nuestra necesidad es conocer a Jesús. Y conocer a Jesús, hermanos, conocer a Jesús es algo vital, yo diría. Les voy a mostrar dos versículos más para complementar esta idea de nuestra necesidad de conocer a Jesús. Por favor, vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 32. 8:32. Es muy conocido este versículo y vamos a leer. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, os hará libre. Ok, la Biblia dice acerca de la importancia de conocer la verdad. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Cristo es la verdad. Y aquí está escrito la importancia de conocer la verdad. Conocer la verdad, o sea, conocer a Jesús, significa ser libre. Una persona que conoce a Jesús, esta persona conoce la verdad. Y una vez que conoce la verdad, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo, lo transforma en una persona libre. O sea, conocer a Jesús, conocer al buen pastor, significa ser libre. Una vez, nosotros invitamos, yo invitei a un joven para ir a nuestra iglesia. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, no. Y yo preguntei, ¿por qué no? No, porque yo quiero ser libre. Mira, ahí está un concepto equivocado. Y muchas personas piensan así. ¿Vamos a la iglesia? No. ¿Y por qué no? Porque yo quiero ser libre. En la cabeza de muchas personas, ser libre significa fumar, tomar, bailar, usar drogas. Eso es ser libre. No, eso no es ser libre. Eso es ser loco. Eso es ser loco. ¿Por qué? Porque fumar, tomar, hacer otras cosas por ahí es ser esclavo. Es ser un esclavo y no ser libre. Livre,
livre, totalmente livre. É uma pessoa que abandona o cigarro, abandona a bebida, abandona a prostituição, abandona os pecados. Isso é ser livre. Amém? Então, conhecer a Jesus é conhecer a verdade, e conhecer a verdade é ser livre. Porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade os hará livre. Número 2. O que significa conhecer a Jesus? Primeiramente, significa ser livre. E em segundo lugar, vamos para Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 3. Esse é um versículo, um dos mais hermosos versículos da Bíblia. Por lo menos em minha maneira de ver. Juan capítulo 17, versículo 3. Escrito está: e esta es la vida eterna. Atención, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Espectacular. Alabado sea Dios. Atención, amigos televidentes. Atención, amigos internautas. Atención, amigos de la radio Nuevo Tiempo. Aquí está uma revelação poderosa. Está escrito de maneira muito clara: la vida eterna es esta, dos puntitos, né? Ou seja, estamos hablando de algo que é uma referência clara e direta acerca da vida eterna. E eu quero a vida eterna. E tu, queres a vida eterna? A quantos, a ver, a quantos desejam a vida eterna? A vida eterna, levante a mão. Amém? Então, eu pergunto, irmãos, quando empieza ou quando empezará a vida eterna? Quando venga Jesus? Não. Depois de los mil anos? Tampouco. Quando muere uma pessoa? Tampouco. Quando empieza a vida eterna? Quando se empieza a conhecer a Jesus. Isso é o que está escrito aqui. A vida eterna é esta: que te conozcan a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus a quem tu has enviado. Ou seja, vida eterna é conhecer a Jesus, é conhecer a verdade, é conhecer a Deus. Isto é vida eterna, mis hermanos. Quando venga Jesus, quando Cristo aparecer nas nuvens de los cielos, a Bíblia habla de um grupo de pessoas, um grupo grande, não? A Bíblia diz muitos e muitos. Em aquele dia, este grupo grande que a Bíblia menciona vai ser como uma protesta, como uma reclamação, alguma coisa parecida. Escúchame o que este grupo vai dizer. Este grupo vai dizer assim: em aquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em tu nome? E em tu nome não echamos demônios? E em tu nome não hicimos muitos milagros? Então les diré: nunca os conheci. Viste? Aqui, este grupo não é um grupo que aparece com pecados, que usava drogas, que fazia agressões. Não, não. A lista é boa. A lista é boa. A lista é: profetizamos, echamos demônios, hicimos milagros, hicimos maravilhas, tudo em tu nome. E como não seremos salvos? Ok, amigo. Ustedes hicieron tudo isto em mi nome, todo esto em mi nombre, pero hay un problema: nosotros no nos conocemos. O sea, tú no me conoces, yo no te conozco. Ahí está el tema. Mira, hermanos, la importancia de conocer a Jesús. Y hay personas que piensan que conocen, pero no conocen. Hay dos maneras de conocer una persona o alguna cosa. Há a maneira teórica, superficial, e a maneira verdadeira através de um relacionamento ou de uma relação espiritual. Explico melhor. A ver, vocês me conhecem? Vocês me conhecem? Sim e não. A ver, qual é o meu nome? Luiz. Isso está bueno. Qual é o número de meu sapato? Mira, já não me conhece. Qual é o nome de minha esposa? Mira. E os nomes de minhas filhas? Mira.
Qual é mi plato, mi comida preferida? Mira, não me conhecem. Assim, isto passa na vida espiritual. Em la vida espiritual passa lo mesmo. Há pessoas que estão na igreja, amém, Senhor, que maravilha, e tá, pero não conhecem a Jesus. Não conhecem a Bíblia, não conhecem. É fundamental conhecer, e conhecer a Jesus, conhecer a Deus, conhecer a Bíblia, conhecer a verdade, significa ser livre. Mientras não conhece a Cristo, é um escravo. E há que ser livre, e por isso está escrito: eu sou o bom pastor e conozco mis ovejas. Eu conozco mis ovejas, diz Jesus, e las minhas me conhecem. Ya, las ovejas conocen al buen pastor. Yo necesito conocer más a Jesús. Yo necesito conocer más, aún más. Todos los días, todas las horas. Yo necesito conocer a Él. Y yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿sí o no? Necesitamos conocer a Jesús. Queremos conocer a Jesús. ¿Sí o no? Queremos conocer a Jesús. Necesitamos, hermanos, es una necesidad. No es una opción, es una necesidad. Y tú sabes que cada vez que nosotros nos relacionamos con una persona, nos tornamos semejantes a ella, ¿no? ¿Sí o no? Si uno se queda aquí en Chile, en poco tiempo estaría hablando perfectamente el español. Claro, porque la convivencia, ¿no? El relacionamiento con los chilenos me ayudaría a mejorar mi español, claro. Y si tú vas a Brasil para vivir en Brasil, lo mismo va a pasar. Dentro de pocos años estarás hablando portugués perfectamente. ¿Por qué? Porque la convivencia, el relacionamiento hace qué cosa, hace un cambio. Y si tú te acercas a una persona mala, serás peor que ella. Y si te acercas a Jesús, serás semejante a Jesús. Amén. Si nos acercamos más y más y más y más, vamos a tener un carácter semejante al carácter de Cristo. Y esto necesitamos. Esto necesitamos. Porque un carácter semejante al de Cristo nos llevará a amar a las personas. Porque nuestra mirada y nuestra manera de pensar y de relacionar con las personas será semejante a de Cristo. Será diferente. Bueno, la primera parte del tema fue: yo conozco y amo mis ovejas. La segunda parte fue: mis ovejas me conocen. Hermanos, una oveja que conoce a Jesús sabe lo que Jesús espera de nosotros. Por ejemplo, una oveja de Jesús sabe que no debe frecuentar cualquier ambiente, cualquier lugar. Hay lugares que nosotros como ovejas de Jesús no debemos frecuentar, porque no es un buen lugar para una oveja de Jesús. Una oveja que conoce a Jesús sabe que no debe comer cualquier alimento, cualquier comida. En la Biblia hay orientación acerca de nuestra alimentación. Y una oveja que conoce a Jesús sabe cómo comer y o qué comer. Una oveja que conoce a Cristo sabe cuál es el día santo del Señor, que es el día sábado. Una oveja que conoce a Jesús sabe que nosotros no usamos cualquier ropa. La ropa que utilizamos es la ropa decente. Una oveja que conoce a Cristo sabe que no debe guardar en su corazón odio, envidia, orgullo. ¿Ya? O sea, una oveja de Cristo no puede mantener su corazón lleno de esta basura espiritual.
una oveja que conoce a Cristo es diferente. Las personas de afuera lo miran o la miran y percibe la diferencia. Es diferente. Hay que ser diferente. Amén, hermanos. Ahora vamos para la última parte. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 16. Este versículo está en conexión con el tema que predicamos ayer. Este versículo. Atención, amigos de la radio Nuevo Tiempo. Y atención, internautas, y también los hermanos y amigos que nos acompañan a través de la televisión o de una pantalla. Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Qué lindo esto, ¿eh? Esto es lindo, hermoso. Bueno, este versículo necesitamos considerarlo de dos maneras. La primera forma, la primera manera sería: yo tengo otras ovejas que no son de ese redil. ¿Qué significa redil aquí? Redil significa iglesia, lugar donde las ovejas se reúnen, ¿ya? Entonces Cristo está hablando que Él tiene otras ovejas que no son de ese redil. O sea, las ovejas de Cristo no están todas en la iglesia adventista. Dentro de la iglesia adventista tenemos ovejas de Jesús, pero las ovejas de Jesús también están dentro de la iglesia católica. ¿Sí o no? Las ovejas de Cristo también están dentro de las iglesias evangélicas, dentro de las iglesias pentecostales, dentro del movimiento espiritista, señores. Hay personas dentro del espiritismo que son personas sinceras, que están esperando el momento clave, ¿para qué cosa? Para tomar su decisión. O sea, cuando la Biblia habla, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, significa que las ovejas de Cristo están por toda parte, en todo el mundo. Por ejemplo, hay ovejas de Cristo dentro del movimiento de los musulmanes. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Hay ovejas de Cristo dentro de los judíos? Por supuesto que hay, que sí. ¿Hay ovejas de Cristo dentro del budismo, dentro del shintoísmo, dentro del movimiento ateísta? Sí, Señor. O sea, hermanos, no somos solamente nosotros, no. Hay muchas ovejas de Cristo por este mundo, hermanos. Hay muchas ovejas. Y la Biblia es clara cuando dice: yo tengo otras ovejas que no son de ese redil. Sí, Señor. Esta parte es una parte clarita en la Biblia. No hay duda, no hay como dudar de este punto. Ahora, yo pregunto: a pesar de ser verdad, a pesar de que esto es una realidad, es una verdad presente, a pesar de saber que las ovejas están por todas las iglesias y por todos los movimientos en todo el mundo, yo pregunto, hermanos, ¿esta realidad, esta verdad, es la voluntad de Dios? Mira, yo y mi señora tenemos dos hijas. Una hija estudia y vive en los Estados Unidos. La otra vive y estudia en São Paulo. Y yo y mi señora vivimos en Brasília, en la capital. Ahora pregúntame si esta es mi voluntad. Y te contesto: no. Yo sé que mis hijas están bien, yo sé. Pero pregunta a mí y a mi señora: ¿cuál es el deseo de su corazón? Tú sabes, ¿no? Es tener las hijas, ¿cómo? Cerca de nosotros. Estoy hablando a padres aquí que tienen hijos lejos de casa, aunque estén bien, pero ¿cuál es tu deseo? Tenerlos en su casa. ¿Es así o no es así? Ok. Y Dios,
Yo tengo otras ovejas que no son de ese redil. Eso es verdad. Pero ¿esa es la voluntad de Dios? No. No, claro que no. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es la segunda parte del versículo, que dice: yo tengo un trabajo a hacer con estas ovejas, y las mías ovejas oirán mi voz. ¿Ya? Y un día voy a reunir todas, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Amén? Esta es la voluntad de Dios: tener un rebaño y un pastor. ¿Por qué? Porque en la Biblia, como estudiamos la noche pasada, ayer, existen dos iglesias, ¿de acuerdo? Dos iglesias: la iglesia verdadera, Apocalipsis 12, y la iglesia falsa, Apocalipsis 17. ¿Hay ovejas en la iglesia falsa? Claro que sí. ¿Hay ovejas dentro de la iglesia verdadera? Por supuesto que sí. Ahora, ¿dentro de la iglesia verdadera existen solamente ovejas? No, no. ¿Hay solamente trigo? No. ¿Hay cizaña por ahí o no hay? Hay. Claro que sí. Y dentro de la iglesia falsa, ¿todos que están allá son personas perdidas? No. Hay personas sinceras, ovejas de Cristo. O sea, persona buena y persona mala están en todos los lugares, incluso dentro de la iglesia verdadera. Y dentro de la iglesia falsa, lo mismo. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es, de manera muy clara: a esas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Alabado sea el Señor. Hermanos, yo tengo en mi familia, en mi casa, en mi vida, una experiencia clara acerca de lo que está escrito aquí. Pero esta noche, cada persona que está aquí debe tomar una decisión, porque hay solamente dos caminos: un camino verdadero y un camino falso. Y la oveja de Cristo que está en el camino falso, hay que salir, hay que cambiar y hay que pasar por el camino verdadero. Yo no nací en un hogar adventista. Yo nací en un hogar católico. Mi familia toda católica, como la mayoría de los brasileños, como la mayoría de los chilenos. Y Cristo ama a los católicos. Y a mí me encanta las personas sinceras que están no solamente acá, como también en la iglesia católica. Cristo ama a todos. Pero en mi caso, yo fui un sacristán. Sacristán, líder de la iglesia. Yo hacía la apertura de la misa todos los domingos. Y un día pasó un milagro en mi vida. ¿Quieres saber lo que pasó? Sí. ¿No? ¿Quieres saber lo que pasó? Sí. No, está muy mal. ¿Quieres saber o no quieres saber lo que pasó? Sí. ¿Cuántos quieren saber lo que pasó? Mañana. Mañana te voy a contar. Lo que pasó conmigo, mañana voy a contar. No te lo pierdas, por favor. Mañana, invite a más personas para estarem aquí. ¿Ya? Hermanos, hasta aquí, ¿quedó claro el tema? ¿Amén? ¿Queremos hacer parte de ese único rebaño de Jesús? ¿Queremos hacer parte de la iglesia verdadera? Yo pregunto, ¿cuál es la edad para tomar una decisión? ¿Hay una edad? No. Yo bauticé hace 15 días una persona que tenía 98 años. Ya no alcanzaba a andar sola. Necesitaba una silla de ruedas.
pero tomó su decisión. Esta noche yo quiero invitar para que pase aquí adelante dos personas interesantísimas. Voy a invitar para que venga aquí a mi lado a Yael y a David Enoch, acompañado de sus padres. Aquí, por favor, aquí adelante. ¿Podría me conseguir un micrófono, por favor? Aquí adelante. Mira, hermanos, mira, qué hermoso, ¿eh? Esto significa que son aventureros, miembros de un club de aventureros. La familia puede pasar aquí, puede quedar aquí, por favor. ¿Podría me conseguir un micrófono, por favor? Aquí está, muchas gracias. A ver, ¿tu nombre es David? ¿Tú no hablas? ¿Cuál es tu nombre? David. Ah, ahí está bueno. ¿Y cuál es tu nombre? Yael. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 8. Wow, 8. Mira que tiene mucha experiencia, ¿no? ¿Y tú cuántos años? 9. ¿Cuál es la edad para entregar la vida a Jesús? ¿Hay que tener 98? ¿Por qué tú quieres ser bautizado? Para estar con Dios. Mira, ¿viste la seguridad? Si yo pregunto ahí a una persona, ¿verdad? Ah, no sé, voy a ver, voy a pensar, no estoy preparada. Mira la respuesta. A ver, de nuevo, ¿por qué quieres ser bautizado? Para dar con Dios. ¿Amén? ¿Por qué quieres ser bautizada? Porque yo quiero estar con Jesús en el cielo y Dios. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuál es tu programa preferido? Descifrar el futuro. Gracias. Aquí está la familia de Yael. ¿Y dónde está la familia de David? Por favor, pase. Aquí está la familia de David. Mira, hermanos, mira. Voy a pedir a cada familia que conduzca su hijo al bautisterio, ¿puede ser? Pase por aquí. A cada familia. Y voy a pedir a mi amigo pastor Humberto Galvez, que ya está preparadísimo, ¿eh, pastor? Con esta ropa especial de conquistador. Amén. Somos conquistadores. Una vez conquistador, siempre conquistador. Ah, excelente. ¿Hay conquistadores por aquí? A ver. Claro, yo soy también conquistador. Excelente. Que entre, por favor. Que entre los dos. Los dos. Vamos a bautizar primeramente a David y después vamos a bautizar a Yael. Por favor, David, que entre. Voy a utilizar de nuevo, ¿eh? Ah, mira, querido amigo David Enoch, te felicito porque delante de su padre, de su madre, de su hermano, ¿dónde está su hermano? Ahí su hermana, disculpe. Aquí está delante de la familia, estás entregando su vida a Cristo. Felicitaciones. Y para el perdón de sus pecados, para ser un gran hombre en las manos de Dios, para tener su nombre registrado en el libro de la vida, el pastor Humberto y yo, como ministros de Dios, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira qué bonito, qué bautismo hermoso. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Mira el cariño del pastor, el cariño del pastor. Ese está bueno, ¿eh? Ese está bueno. Yael, antes que te bautices, por favor, firme, firme. Hay una música que le gusta, ¿no? Hay una música. Por favor, vamos a pedir que puede cantar una estrofa solamente, ¿puede ser? Ya. Vamos, dale. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed de ti.
socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y sabes qué? Edith, por favor. Ella me comentaba en privado que empezó a cantar, Edith, por influencia tuya. O sea, ahí está una discípula, ¿no? Ahí está. Permanezca aquí, Edith, por favor. Hermanos, mi corazón está... Yo estoy emocionado porque, mira, David y Yael entregando la vida a Jesús. ¿Qué te falta para tomar esa decisión? ¿Qué te falta? ¿Ah? Yael, felicitaciones. Es una alegría bautizar a ti. Y conforme tu decisión, para el perdón de tus pecados, para que crezca en gracia y en verdad, el pastor Humberto y yo, como ministros de Dios, bautizamos-te en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Qué lindo. Alabado sea el Señor. ¿Viste? Esto es precioso, precioso, precioso. Uno se queda emocionado y creo que todos nos emocionamos. Amén, hermanos. ¿Dónde están los amigos con la tarjetita en manos? ¿Dónde están? Póngase de pie con la tarjeta en manos. Póngase de pie. Todos que tienen una tarjeta como esta, por favor, póngase de pie. Por favor, póngase de pie. Con la tarjeta en manos, por favor. Por favor. Levántate, levántate. Voy a pedir ahora a un amigo tuyo, a una amiga tuya, adventista, ¿ya? Que levante a su lado y abrácelo, y abrácela, por favor. Y en cada lugar, en cada iglesia, en cada grupo pequeño, en cada clase bíblica, donde esté, por favor, póngase de pie, porque queremos orar por ti. Nuestros amigos invitados de honra. Voy a pedir ahora a los pastores. Tenemos aquí un grupo de pastores. Voy a pedir a mis colegas pastores para pasar aquí al frente y hacer aquí como un grupo de oración, por favor. Gracias, mis amigos. Nosotros somos un grupo de pastores esta semana. Estamos orando todos los días por ti. Todos los días. Pastores, por favor, pase aquí. Pastor Aldo Muñoz, pase aquí a mi lado, por favor. Voy a pedir a todos los pastores que pasen aquí, que estén con nosotros aquí para hacer una oración. Mira cuántos pastores estamos reunidos esta semana, integrados esta semana, orando por ti. Y de acuerdo con lo que tú marcaste en esta tarjeta, nosotros queremos orar por ti. Voy a pedir entonces que Edith cante una música. Mientras tanto, voy a pedir que tú, con su amigo, que pase aquí adelante y se acerque a los pastores. Por favor, porque queremos hacer una oración. ¿Ok? Edith va a cantar y en seguida tú puedes venir aquí adelante. Por favor. Puede venir, por favor. Venga con su amigo. Venga, traga su tarjeta, por favor. Aproxime-se aquí de los pastores. Acérquense a los pastores. Gracias. De frente para acá, mirando para acá. Ya. Excelente. Prefiero a mi Cristo que al oro. Prefiero su gracia. A riquezas sin fin.
gracias. Acá. Si quieras, prefiero leer, será de mi alma fuerte para ti. Amén. Amén. No quiero el aplauso. Gracias, Edith. Nosotros vamos a orar y después de la oración voy a pedir que permanezca un minuto, por favor. ¿Ya? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por el tema, por el estudio bíblico de esta noche. Gracias por tu gran amor para con nosotros. Gracias por tu bondad, tu misericordia y por conceder a cada uno de nosotros una oportunidad más para tomar decisiones. Entregamos cada televidente, cada oyente de la radio, cada internauta, cada persona que está aquí en tus manos de amor. Lleva-nos en paz para casa y mañana permita-nos estar aquí otra vez para continuar estudiando tu santa palabra. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.